Porque, amigos, Sánchez quiere que el Senado pues no haga absolutamente nada. Pero el Partido Popular, atención, va a forzar en el Senado una comisión de investigación sobre el CIS y buscará la comparecencia de Tezanos. El PP impulsará en el Senado una comisión de investigación para que Félix Tezanos dé cuentas de las irregularidades cometidas en el Centro de Investigación Sociológica que preside. El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha anunciado que los populares forzarán la creación de una comisión de investigación sobre el CIS, en la que estará citado a comparecer su presidente. En la Cámara Alta, los de Feijóo cuentan con la mayoría absoluta, lo que hará que la comisión salga adelante, aunque Sémper alegó que lo que lleven allí será, lógicamente, para que funcione esa comisión y para que dé explicaciones de la manipulación que se ha hecho del CIS. El CIS, amigos, como todo, como el Tribunal Constitucional, como el Tribunal de Cuentas, como el INE, como Indra, como todo lo que ha tocado Sánchez, no son instituciones del Estado español, son órganos sectarios del aparato socialista. Y Tezanos tendrá también que dar explicaciones y tendrá que ser denunciado por la utilización fraudulenta del CIS. Es que yo no sé por qué todavía, señor Vera, no hay una querella contra el señor Tezanos, bueno, por utilizar de forma fraudulenta el CIS a sabiendas, un organismo público. No sé... ¿Cuál fue la vía que utilizó el partido Vox? Pero Vox hizo algo en ese sentido, lo que pasa es que los tribunales se lo tumbaron. Entonces, pero bueno, lo pueden reiterar porque como se está vulnerando constantemente lo que es la forma de funcionamiento de una institución del Estado como es el CIS, la verdad es que deberían seguir insistiendo en plantear cualquier tipo de iniciativa en el ámbito jurídico para que efectivamente el CIS sea una institución del Estado neutral y no un instrumento al servicio del presidente del gobierno. Y eso es lo que está haciendo y lo que ocurre. Ahora, también le digo una cosa. El nivel de descaro que hay es tal que pueden crear la comisión de investigación, pueden llamar a Tezanos y Tezanos no ir, porque no tiene obligación. O sea, Tezanos, hombre, debería ir, ¿no? Pero obligación como tal no tiene. O sea, que él puede decir que no va, como ocurrió el otro día en la comisión esta, en el pleno que se organizó para que se hablara un poco del estado de las autonomías y al que acudieron todos los presidentes autonómicos. Los que no quieren no van. No fue ni un solo miembro del gobierno. ¿Y pasó algo? No pasó nada.